nos da la luz como feo, como buenas noches. Estamos en un edificio porque venimos a un evento que nos invitaron los Korean Bros. Y ese muchacho está ahí de chismoso. Está ahí de chismoso. El punto del evento del día de hoy, bueno, no sé si el punto, pero es que es como un, como una conferencia diplomática. No, como una conferencia de promoción de Corea a través de la diplomacia o algo así. El punto es que, como obviamente, pues nuestro canal promueve la cultura coreana, ignoren a Lopar, pues obviamente nos invitaron, pero la onda es que hoy nos tenemos que poner un hanbok. Sí, nos van a dar un hanbok a cada quien como en forma de agradecimiento por ayudar a promover la cultura coreana. Así es, no solamente nos lo tenemos que poner, sino prestado, sino que es regalado. Bueno, me gusta esta luz. Siempre terminamos viendo los morados. El punto es, venimos del evento y va a haber como una ceremonia. Y pues no sé, va a haber muchas cosas coreanas como... música, baile y show. Ahí van a tocar una canción, la de Arirang, que es emocional. Siempre nos hace llorar esa canción. Es muy emocional para nosotros, aunque suene raro. Vamos a ver qué hay. Estos son nuestros hanboks, miren. Creo que tienen crinolina, lo amo. Ah, Liliana es rojo por su personalidad loca. Como dijeron, es mexicana, hay que dárselo así como tropical. Calma. Yo soy como Christmas. Se supone que ya tenemos nuestro hanbok. Ay, fue un problema gigantísimo ponérnoslo. La verdad es que nos pusimos mal. Sí, nos pusimos la parte de color, pero se nos, o sea, no vimos que venía una parte blanca abajo, entonces no nos la pusimos. Y fue un caos porque tuvimos que quitarnos todo y luego ponernos todo otra vez. Entonces fue como un poco una molestia. Nos arrepentimos. Pensándolo bien, no sé para qué queríamos un hanbok. Sí, porque aparte es otra cosa más que vamos a tener que cargar cuando nos vayamos de aquí. Voy a tener que empacarlo al vacío, güey. Sí, es muy raro. Mira, lo puedo poner. Vamos a rifarlo. Estamos esperando a que inicie el evento. Y que llegue alguien padre, básicamente. Nuestro vlogmas número... Oigan, por cierto, bienvenidos a vlogmas número 3. Miren, no estamos muy navideños hoy. Yo me siento como un adorno navideño porque mi falda es roja. Navideña, claro. Estoy como folclórica, ¿no? Porque aparte esto sí tiene crinolina. Oye, me voy a probar el vestido verde con esta crinolina. Igual ya la levanta. Gracias. A lo mejor ese era el punto de que viniéramos el día de hoy. Y ganar una crinolina. No sé, después supongo que nos van a tomar una foto a todos, ya saben, típico extranjeros con, claro, el traje coreano. Literal. Ay, me siento muy rara. Mira, yo también. La verdad siento que no me va como cabello corto. Les falta como una diademita de esas que van como o algo así, ¿no? ¿Y tu nieve? Ay, pues ya que me están dando un jambón, que me den algo padre. Y zapatos tradicionales. Pues ahorita a ver a qué hora ya empieza. Se supone que empieza a las 3. ¿Cómo se ve mi hanbok con botas? Y falta una hora. Permíteme. Outfit of the day. A ver las botas. Yo traigo tenis. Qué bueno que lo cubren todo. Oye, ¿cómo le hacían las coreanas para guardar su celular? No sé. Siento no problemas. Nada. Ya encontramos a alguien de la casa, por lo menos. ¡Tarán! Miren, a ella le tocó uno muy bonito. What are you wearing? I'm wearing designed by Kim y Park Kardashian. Pero sí que estoy muy contenta con los colores. Y no sé qué pasó. Hubiesen tenido todo rosadito aquí, sería perfecto con el color nuevo de mi pelo, que no sé qué color es. Pero sí, iba bien. Sí, así que es como una lotería, ¿verdad? Yo vi que a todos le dan como boba y yo como, ¡ojalá! ¡Dios! Pero muy contenta y estoy lista para la noche. ¿Qué va a pasar en la noche? Vamos a ir todos vestidos con nuestros hanbok a Hongdae. Pero sí, que me da mucha pena que Patricia no esté. ¿Quién es Patricia? ¡Patri! ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto, Patricia! Y ahora tiene una amiga nueva que se llama Angélica. Sí, de México. Hashtag traición. Te encargo. ¡No me puede reemplazar! Así es la vida.
Le hubiese dado un hamburg a Patricia, pero no. Luego te buscamos una Patricia. Te voy a buscar una amiga que sea de Patricia. Que sea de España. Sí, sí. Drama. Bam, bam. Bam, bam, bam. No, no es cierto. Saludos a Patricia. Seguimos esperando. Pero miren quién está aquí, Jenny. Jenny y su nuevo bebé, que todavía no nace. Miren qué bonito su hamburg. Ahí está Diana Adidas. Julina. Rara. Ya entramos a donde va a ser el evento. Aquí está Diana Onir con su traje increíble. Todos somos muy coreanos hoy. Y ellos, todos ellos son estudiantes. Todos ellos. First of all, I would like to thank each and everyone for joining us today. My name is JK. Ahí viene Nam. Handsome guy, handsome guy. Yeah, who's it? Shy guy. I just wrote my sentences. Thank you, and it is my great honor to be here with you guys. You guys. My name is Nam. What I'm going to do today, I'll introduce Seol to you guys because some of you guys are very curious and wondering what Seol, why they are giving out like hamburg for free, why they're doing this stuff. You guys are very curious. Arirang is a Korean folk song, often considered as one of the national anthem of Korea. Thank you.
Trouble, mom. Are you ready?